La Red de Turismo Campesino es un emprendimiento socioorganizativo y comercial de base comunitaria que constituimos 50 familias campesinas de la región de los Valles Calchaquíes, del sur de la provincia de Salta, en el noroeste argentino. Nuestras 12 comunidades organizadas se encuentran distribuidas en las proximidades de los pueblos coloniales de Angastaco, San Carlos, Animaná y Cafayate. Somos familias y comunidades mestizas descendientes de la cultura de Aguita, tradicionalmente dedicadas a la producción agropecuaria en pequeña escala y a la elaboración de productos regionales y artesanales de acuerdo a nuestra herencia y saber campesino. Nuestra región está conformada por montañas y valles semiáridos que poseen un gran valor paisajístico, como lo demuestra el recorrido cotidiano, aunque distante, del turismo convencional actual. Porque hemos sido y somos testigos que los turistas son diferentes en sus expectativas y necesidades, e incluso los hay quienes buscan el diálogo y la convivencia respetuosa con la cultura y la población nativa. Por ello, hemos analizado y decidido ahora participar activamente del sistema turístico de nuestra región, pero con un emprendimiento propio y diferente. Así nace, luego de un par de años de reuniones y asambleas informativas, deliberaciones internas, familiares y comunitarias, análisis de potenciales impactos y con el apoyo técnico y financiero del Programa Social Agropecuario de Salta, nuestra decidida red de turismo campesino. Entendemos como turismo campesino aquella modalidad de turismo rural comunitario que fomenta la organización y la autogestión de las familias campesinas anfitrionas, y en donde el viajero es reconocido como un compañero que comparte nuestra vida cotidiana y que valora y respeta nuestras costumbres, identidad cultural, el silencio del campo y la integridad de nuestros paisajes, en el marco de una relación de mutuo respeto, solidaridad y amistad. Nuestra red de turismo campesino abre sus puertas a aquellos viajeros que practican los principios de turismo responsable y sustentable, a quienes valoran el comercio justo y fomentan con su accionar el desarrollo local de verdad. Ofrecemos esta nueva alternativa para los que quieran venir a visitarnos, a ustedes, señores turistas. Es una nueva alternativa, le estoy diciendo, porque es diferente. ¿En qué es diferente? En que nosotros ofrecemos un turismo económico y también agradable a las personas que no hayan podido disfrutar de la vida del campesino. Van a poder poder disfrutar de nuestros campos, nuestros cerros, nuestros cultivos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, leyendas, que todo eso estamos ofreciendo en esto, lo que es la red de turismo campesino. Somos campesinos que hemos decidido organizarnos para mostrar al turista, a la gente que nos viene a visitar de distintos puntos del país y también gente extranjera, para mostrar nuestras cosas, lo que nosotros tenemos, fabricamos, no solamente el paisaje, sino parte de nuestra vida también. Por eso yo agradezco a esta red de turismo que nos está dando la posibilidad de que podamos ampliar nosotros nuestras posibilidades de que hay un poquito más de ingreso económico a nuestras casas, y de esa manera, bueno, la misma familia se va quedando, se va conteniendo también junto a sus padres, y eso hace de que entre todos, bueno, sigamos un poco llevando lo que nosotros queremos, vivir todo en familia, ¿no? El turismo que llega, bueno, ya sería como puede venir al... En realidad convivimos, puede participar, estamos haciendo pan casero, puede participar hacer pan casero, estamos haciendo un locro. Depende, la gente quiere participar, o si quiere, por ejemplo, tenemos los chanchos, quería cortar la alfa, puede ir, venir, traer los chanchos, puede, con los chicos incluso, ¿no? O dar de comer quizás las ovejas, las llamas, o por ahí trae un poco de leña, o el turismo que llegue acá, que se quede, se sienta así como está en su casa, ¿no? Nosotros
realidad queremos que se vaya conforme el turismo, ¿no? O si no quiere hacer nada, bueno, viene a descansar, qué sé yo, saldrá, caminará, irá al cerro. Supuestamente acá ya vamos a tener lo, de la familia nomás, están los guías o algunos vecinos que le pueden hacer la guía, digamos, al río, ya sea acá al cerro. Nosotros, a pesar de querer trabajar y a ofrecer algo al turista de lo que nosotros convivimos diariamente, no vamos a dejar por eso de ser campesinos. Nosotros, nuestra vida y la base nuestra es ser campesinos. De ahí, bueno, como un ingreso más, vamos a ofrecerle otra alternativa a la gente que realmente le gusta el campo, para que venga y disfrute con nosotros un día entero. El saber campesino de nuestras familias y comunidades es producto de la herencia de nuestras culturas precolombinas de aguitas y de nuestra convivencia cotidiana y respetuosa con nuestra tierra, nuestros cerros, ríos, cielo y creencias. La Pachamama es sustento de nuestras vidas. Ella nos acompaña y comparte sus cosechas. Su bienestar es el nuestro y es producto de nuestro respeto y buenas prácticas. La región de los Valles Calchaquíes de Salta, donde se encuentra nuestra red de turismo campesino, abarca casi 80 kilómetros lineales de norte a sur, entre valles y montañas colindantes, al recorrido de las aguas del río Calchaquí y a la renombrada Ruta Nacional número 40. Nuestras comunidades y por lo tanto nuestras pequeñas fincas productivas y zonas de pastoreo se encuentran distribuidas entre dos microrregiones ambientales con características muy diferentes. La zona montañosa al pie de los cerros por un lado y los campos abiertos y de baja pendiente en el fondo del valle por el otro. En las zonas montañosas, nuestras fincas son altamente diversificadas y producen nuez, higo, durazno, pelón, pera, manzana, naranja, membrillo y cultivos como el maíz, haba, porotos, algunas forrajeras y hortalizas, más la cría de rebaños menores de ovejas y cabras para aprovechamiento integral de carne, cuero, lana, leche, queso y guano. En los campos ubicados en el fondo del valle, en cambio, la producción es menos diversa y se orienta, por ejemplo, al cultivo de la vid para la venta local de la uva fresca y elaboración artesanal de vino casero, como también al cultivo de la cebolla, pimiento para pimentón, alfalfa y aromáticas como el comino y anís. A lo largo de los valles, muchas de las familias practicamos actividades complementarias a la producción en las fincas, tal es la elaboración tradicional de productos regionales como dulces, masitas, conservas y la creación de artesanías principalmente en cuero, lana, madera, barro y fibras vegetales. Somos felices en nuestra tierra y de ella no quisiéramos irnos, pues somos parte de ella por tener sangre campesina y ello es parte de nuestra identidad y cultura que hoy deseamos compartir con el viajero. Si usted viene en verano, podrá disfrutar o conocer, experimentar más que nada en nuestras fincas, por ejemplo, el cultivo del pimentón, de cebolla, también de algunas hortalizas. Y nuestro recorrido será visitar a algunos vecinos, algunos productores que están en ese momento cultivando. Dentro de este circuito de visitar a la finca, podríamos también englobar la parte de la producción de la cría, por ejemplo, de cerdo, de cabra, de oveja, también algunas vacas, o también conocer, o quizás, ¿por qué no dar una la mayoría, digamos, del Valle Calchaquí fue un asentamiento de indígenas, ¿no? Incluso acá hay piedras que tienen significado, tienen esos morteros, hay unas piedras grandes que pueden tener 6-7 morteros, otras piedras que calzan 20 litros de agua, que esa se puede hacer la guía y circuito, incluso para ver pinturas rupestres. Así que el turismo no, acá creo que no se va a ir arrepentido, porque ha venido acá que se va a ir con un montón de conocimiento e incluso la oportunidad nuestra es atenderlo bien, cosas que venga el turismo, ¿no? Que venga, que comente la vivencia que hizo aquí, ¿no? Somos la familia Cardoso de País Castilla.
Pertenecemos a la red del turismo campesino. Ofrecemos caminatas y paseo a caballo por nuestra finca. Por supuesto, hay varias alternativas en turismo. Esta es una nueva que prácticamente es una que estamos creándola, una nueva iniciativa para los que quieran venir a compartir junto con nosotros. Todas las actividades y servicios turísticos que ofrece nuestra red de turismo campesino están regulados por nuestro propio reglamento operativo y organización y su correlación con nuestro código de conducta del turista. Estas reglamentaciones tienden a garantizar servicios seguros y auténticos y el respeto y la buena convivencia social y cultural de visitantes y familias anfitrionas. La red ofrece alojamiento en viviendas campesinas con capacidad máxima para 6 personas por casa, camas individuales, con baño compartido y servicios de desayuno campesino. Gastronomía regional, ofrecida en espacios habilitados en viviendas campesinas, a base de productos de la zona y elaboración a la vista por los dueños de casa. Guías idóneos comunitarios y zonales de habla hispana. Jornadas cotidianas de vida rural, campesina y turismo enológico. Talleres de elaboración, exposición y venta de artesanías. Circuitos sencillos de senderismo, paseos a caballo, caminatas y cicloturismo por comunidades y fincas productivas y elaboración de circuitos temáticos relacionados al vino casero. Visita a artesanos, sitios arqueológicos autorizados y construcción de adobe. Algunos aspectos a tener en cuenta en el marco de la red establecen que todas nuestras comunidades poseen acceso vehicular mediante caminos vecinales de tierra, que nacen a partir de la troncal Ruta Nacional número 40, y si bien son transitables durante todo el año, debe hacerse con precaución. El turismo es una actividad novedosa para nuestras costumbres y formas de ser campesinos, por lo que solicitamos al visitante acercarse con paciencia y respeto, predispuesto a compartir situaciones imprevistas propias de nuestra falta de experiencia, pero también producto de la autenticidad. De San Carlos soy señor y de la quebrada más hermosa, donde canta el ruiseñor y el arva la mariposa. Soy hija de tigre viejo, tigre de pintas oscuras. Por donde quiera que vaya, tengo mi carne segura. Soy de Salta y hago falta. Soy de Salta y hago falta.